Lo tienes, ¿verdad? Ya sabes lo que te hace. Sabes cómo te puede cambiar. Si esa cosa te lo quita, te sigue siendo una opción, ¿entendido? Esta ciudad será nuestra. Espera y verás. Cuando esto termine, ¿a quién recordará la gente como su salvador? Kate y su equipo de búsqueda. ¿Dónde está MJ? ¿MJ? No te entiendo. ¿Dónde están Kate y su equipo de búsqueda? ¿Quién? Los voluntarios civiles. ¿Una pelirroja con el brazo escayolado? ¡Inútil! ¡Espere, el TBP! ¡Tienen vehículos! ¡MJ! ¡MJ! ¡Vamos! MJ, estaba tan preocupado. ¡Maldición! No te emociones, tío. ¿Esta vez eres tú? Vamos, debemos irnos. Mira, te lo prometo. Prometo que... ¿Lo prometes? Demasiado tarde. No tenemos tiempo para esto. Oh, no, vete. ¡Vete! ¡Vamos! No lo hagas. Ven conmigo. Mary Jane. Peter. Empezó justo así. Hace 4 días. Luchando por respirar, por sobrevivir. Parker. Veneno. Esa mañana, todo cambió. Tengo hambre. ¡No! ¡Eddie! ¿Qué? ¡No, no, 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 no! Veneno, prepárate para sufrir. Mírame cuando te hablo. Peter. Mary Jane. Gracias a Dios. ¿Está bien? Tenía tu regalo de cumpleaños, pero entonces oí un ruido muy fuerte y... Todo bien.
¡Vamos! Te pondrás bien. Me encanta mi regalo. Me encanta mi regalo. ¿Todos de una pieza? ¡Llevadla dentro! ¡Tú! ¡Detén a esos lunáticos! Yo... De acuerdo. Y en menos de lo que se tarda en decir su vecino favorito Spider-Man, estoy en mitad de una guerra de bandas. A MJ le estaban escayolando el brazo, y yo me sentía fatal por no estar a su lado. Pero si llego a ignorar el problema de las calles y ella se entera, me habría echado a patadas. Sabía que había terminado demasiado pronto. Pagarás por haberle hecho daño a mi chico, bichejo. ¡Es Cage! ¡Matadlo! Vaya, qué maleducado. ¿Qué te trae a las afueras, Speedy? Venía a preguntar por una amiga que está en urgencias cuando aparecieron estos amables caballeros. Buen trabajo con el tiroteo. Ah, no ha sido nada. Llevo todo el día persiguiendo a estos tipos. Si ves a alguno más, cárgatelo. Haré lo que pueda. Bien, nos vemos luego en el parque. Bien, Speedy. Gracias a ti, las bandas se lo pensarán antes de organizar un tiroteo en la calle, pero debemos mantener la presión. Háblame sobre las bandas. Están involucradas en diversas actividades peligrosas para la comunidad. Tus habilidades únicas podrían venirnos de perlas. Oye, Luke, ¿a qué te referías con lo de que tengo habilidades únicas? Tienes potencial para ser un gran luchador, pero debes usar todos tus sentidos. Pues tengo más sentidos que tú. ¿Cómo? Mi sentido arácnido, ya sabes. Algún día se me ocurrirá una forma mejor de llamarlo, pero hasta entonces... Vale. Genial. Tienes un sentido extra, pues aprovecha su potencial al máximo. ¿Qué quieres decir? Puedes ver a tus adversarios antes que ellos a ti. Decide a quién debes cargarte primero. Necesito esa habilidad inmediatamente. ¿Qué necesitas? Tengo a un informador en peligro. Están a punto de dispararle y no sabré quién va a hacerlo hasta que sea demasiado tarde, pero tú... Encontraré al francotirador con mi sentido arácnido. Genial. Exacto. Y seguro que habrá más de uno. Te diré dónde está el informador y podrás protegerlo. Bien, en marcha. Este es el lugar. Haz tu trabajo, sentido arácnido. Ahí están. Tengo que cogerlos. ¿Estás entero? Tío, te debo la vida. Agradeceselo al señor Cage. Muy bien, espera aquí. Ven hacia mí desde el aire con todas tus fuerzas. Bueno, lo estás haciendo bien contra mí. Sal y demuéstrame lo que vales. Regresa cuando lo tengas dominado y te enseñaré más cosas. Tienes la habilidad perfecta para detener la extorsión creada por estas bandas. ¿Sí? Los matones se sitúan en todas las puertas de una calle para intimidar a los que viven allí y que les paguen para protegerlos. Eso está muy feo. Pero tú podrías usar tu velocidad para saltar de uno a otro y golpearlos a todos. Lo intentaré. Empieza con estos pringados, golpéalos con una serie de esos ataques con redes. ¡Funciona! Acaba de aparecer otro grupo. Esta vez son 7. ¿Estos memos están todo el día igual? Sí. Ahora sorpréndelos. Si te detectan, saldrán disparados. Quizás
seas la respuesta a mis problemas. Con toda esta presión sobre las bandas, puede que la gente de bien consiga recuperar las calles. Necesitamos una solución permanente. Solo hemos conseguido echarlos un día. Cierto, necesitamos pactar. Debemos dialogar con los líderes. ¿Cómo vamos a conseguirlo sin que se maten entre sí? Las vidas de estos tipos giran en torno a la reputación y a los favores. Muy fácil. Hazles un favor. ¿Bromeas? Estos tipos son los enemigos públicos número uno y dos. Los Park Avenue intentarán cargarse al líder de los Rolling Seven. Sigue los coches que van a dar el golpe. Deténlos y los Seven estarán en deuda contigo. Mientras solo sea un favor, no quiero convertirme en miembro honorario ni en nuevo jefe matón. ¿Qué hemos hecho para merecer esto? Supongo que todo empezó cuando decidisteis mataros entre vosotros delante del hospital. Eso no me hizo ninguna gracia. Tío, empezaron los Rolling Seven. Mataron a mi primo. Y vosotros respondisteis y vuelta a empezar. Pero ahora han aceptado dialogar. ¿De qué estás hablando? Lo que estoy diciendo es que tú, el líder de los Rolling Seven y el señor Cage, vais a sentaros un rato. Para charlar. ¿Los Seven han aceptado? Así es. Y te sugiero que hagas lo mismo. O el señor Cage, la policía y yo seremos vuestros nuevos mejores amigos. ¿Cuál es el plan? Hoy, al atardecer, en el parque. El que no vaya, no mola. ¿Que no mola? ¿Eres de Queens o algo así? Te he dicho que vayas. Bueno, hubo un tiroteo entre unos coches justo cuando llegó tu ambulancia y una cosa llevó a la otra. Lo de siempre. ¿Y tu brazo? ¿Cómo es que te vas ya del hospital? Milagros de la medicina moderna. Unos clavos de titanio, unos analgésicos y como nueva. Esta mañana me asusté tanto. Veneno me estaba ahogando y tú no te movías. Puede que eso lo explique. ¿Explicar qué? ¿Que te convirtieras en esa otra cosa? ¿Esa otra versión de ti? ¿Lo viste? Claro que lo vi. Dime que se ha ido, Peter. Dime que no vuelves a tener... Bueno, es complicado. Lo tienes, ¿verdad? Ya sabes lo que te hace. Sabes cómo te puede cambiar. Pues en realidad me fue bien. Al principio. Quizá esta vez sea diferente. No te creo. Líbrate de él, Peter. Líbrate de él y entonces hablaremos. Vamos, MJ. Veneno sigue ahí fuera. Tengo la impresión de que algo ha cambiado. Hay algo diferente en el traje. Sí. Pues yo tengo la impresión de que todo será igual. Líbrate de él. Te hace diferente. Vale, debo irme. Tengo entre manos lo de obligar a dos violentas bandas a firmar la paz para salvar Harlem. Todo listo. Espero que funcione. Sé que significa mucho para Cage. Vaya, mi sentido arácnido. Es un profesional. ¿Quién lo ha enviado? ¿Qué es esto? Oh, no. Lo de las bandas era un montaje. Os han engañado. Intentaban que os mataseis entre vosotros. Y ha funcionado. Ah, esto es un desastre. No veo otra forma de acabar con esto. Si necesitáis a los Rolling Seven, aquí estamos. Los Park Avenue también. El elegante cuartel general del pez más gordo del crimen. Un momento, ocurre algo. Oh, no, ya no. ¿Qué hace la gata negra con Kingpin? La gata negra, Felicia Hardy. Seguro que metida hasta el cuello en problemas. ¡Venga, tíos! ¡Yo solo soy uno! Y... ¡Suelta el dispositivo! ¿Caballero Luna? ¡Hola! ¡Suelta el dispositivo! Estaba luchando contra los malos. ¿No lo has visto? Estabas presente en el robo. Para intentar impedirlo. Vamos a perseguir a los ladrones. Dices la verdad, Alonso. Persigámoslos. Y creía que yo estaba chalado.
¿Estás bien? Te dije que parases. ¡Gata! ¡Te pillé! ¡Felicia! ¿Y ahora qué? ¡Felicia! ¿Estás ahí? Gatita, gatita... Estoy aquí, inútil. ¿Estás bien? No entiendo lo que está pasando. Mira, soy un desastre, ¿vale? ¿Tú crees? Robas para Kingpin, intentas matarme. Trabajaba desde dentro. Me obsesioné y no podía quitármelo de la cabeza. Y luego apareciste demasiado pronto y me dio un subidón tremendo al verte. ¿Me atacaste? ¿Y cómo que aparecí demasiado pronto? Lo hice por ti. Para que vieras que estamos hechos el uno para el otro. Lo siento. No sabía que tú todavía... ¿En serio? Pues sí, todavía te sigo queriendo. Oh, míranos con estas estúpidas máscaras. ¿Quiénes somos en realidad? Tenemos poderes y actuamos como si nos avergonzásemos. Quédate conmigo. Seremos lo que queramos, libres de privaciones, libres de responsabilidades, libres para divertirnos. Te gusta divertirte, ¿no? Tiene razón. No me vendría mal divertirme un poco. ¿En serio? Sí. Te prometo que la ciudad... será tuya. ¿De verdad? Sí. Y sé a quién quitársela. ¿A un grandullón con pañuelo al cuello? Eso es. ¿Listo para estropear el des...? Te escucho. El grandullón ha reunido un ejército de alta tecnología y esta noche van a cometer una serie de robos. ¡Ah, tu especialidad! Continúa. Tiene un plan para cargarse un montón de empresas de alta tecnología. Robar su maquinaria, ordenadores, datos... ¿Ha dicho para qué? Es Kingpin. Es un señor del crimen. ¿Qué esperas que haga? Espero que se quede en casa con sus 7 comidas diarias. Genial. En cualquier caso, sus matones ya están por la ciudad. Pues es hora de patear matones. Vale, 2 cosas. 1, todos estos golpes van a ser en rascacielos de oficinas. 2, tiene unos tipos enormes que caminan por las paredes. Háblame sobre los grandullones de las paredes. Kingpin ha equipado a un puñado de sus hombres con armaduras que les permiten caminar por las paredes. Tendrás que cargártelos. Haré lo que pueda. El componente que has encontrado nos llevará directamente al origen. Bien. Oye, tengo un soplo sobre algo que está a punto de ocurrir en el Daily Bugle. Mi tabloide favorito. ¿Qué pasa? Kingpin va a enviar un equipo allí. Desconozco los detalles. ¿Y cómo lo sabes? Me lo ha dicho un pajarito. Vaya, la gatita cazó un pajarito. Un duendecillo, en realidad. Pero cantó. Bueno, basta de metáforas. Me voy al Bugle. Tengo la impresión de que el Bugle no es el objetivo. ¡Están rodeando el edificio! ¡A por las bombas! ¡Intentan volar los juzgados! ¡Cuidado, que voy cargado! Thank you.
alegro de verte de una pieza, Spider-Man. Y yo a ti. El Bugle no era uno de los objetivos de Kingpin. Ya, es una pena que una chica no consiga sacar información por la fuerza a un matón. ¿A dónde vamos a llegar? Intenté seguir a algunos de los malos con los que estuviste jugando y parecieron desvanecerse. Entiendo. Seguro que hay alguna base secreta. Exacto. ¿Para qué sirven unos secuaces malignos sin una base secreta para almacenarlos? Debería hacerles una visita, para darles la bienvenida al vecindario al estilo Speedy. Suena divertido. ¿Nos vemos después de destruir su guarida? Cuenta con ello. Este lugar tiene toda la pinta de ser una base secreta. ¿Esta es tu nueva línea, mi pequeño duende? Vete ahora, que todavía puedes. Es hora de vapulearte y quitarte tus juguetes. ¡Te aplastaré! ¡Soy más poderoso que nunca! Anciano, se acabó lo de volar. La poli llegará en breve para devolverte a tu jaula. Hola, Spider-Man. Dicen que Kingpin todavía tiene algunos escondites secretos en las azoteas para sus secuaces. Lo sé, me lo dijo mi supervillano geriátrico volador favorito. Menuda noche. La policía está hasta arriba de agresiones, emergencias médicas inexplicables, gente flipada. Estamos en Nueva York. Cierto, pero parece algo más serio. Estaré atento por si veo algo realmente raro. Yo estaré atenta por si te veo a ti. Hazlo. Mientras tanto, yo voy a acabar con el pequeño espectáculo de Kingpin. Que te diviertas. Siempre lo hago. ¡Hola! ¿Quedáis desahuciados? ¡Este! Esto es horrible. ¡Horrible! ¡Spider-Man, apártate! ¡Quieto! ¡Aléjate de esa gente ahora mismo! No, no lo entendéis. Me han atacado. No son normales. Podían... ¿Me atacan y luego me disparan? No es justo. Bien, lo has conseguido. ¿Qué? La poli va por ti. ¿En serio? ¿Por qué? ¿Por tirar a gente desde una azotea? A la policía no le gustan mucho esas cosas. Yo no... ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¿Qué? ¿Qué hiciste? Me estaban atacando. Creo que quizá... ¿Y no huiste? No podía. Intentaba comprender... ¿Por qué alguien atacaría a una persona tan encantadora como tú? Es una pregunta que debería considerar. Soy un ídolo para millones, ¿sabes? Intenta no llamar la atención, ¿vale? Y deja de tirar a gente desde las azoteas si puedes evitarlo. Debo averiguar si hay más gente así ahí fuera. Tengo un mal presentimiento. Buscaré por los alrededores. Nos vemos aquí luego. Siento que alguien... ¡Desagradable! Yo también me alegro de verte, Logan. Suenas tan irritante como Spider-Man, pero no hueles igual. Eres uno de ellos. ¿Uno de quién? Uno de... Espera, ¿puedes oler a los...? Sí, y tú eres uno de ellos, chaval. Siento que alguien... Desagradable.
Yo también me alegro de verte, Logan. Suenas tan irritante como Spider-Man, pero no hueles igual. Eres uno de ellos. ¿Uno de quién? Uno de... Espera, ¿puedes oler a los...? Sí, y tú eres uno de ellos, chaval. ¿Cómo se llaman tus padres? Richard y Mary... Eso no está en mi wikientrada. Mi olfato no miente. De acuerdo. No eres simplemente irritante. Eres Spider-Man. Me alegro de que te hayas dado cuenta sin destriparme. Si esa cosa te domina, destriparte sigue siendo una opción, ¿entendido? Creo que puedo ayudarte con esto de ¿quién tiene lombrices alienígenas? Dime en qué estás pensando. Cuando detecte a un monstruo, te lo señalaré para que intentes sintonizarlo con tu sentido arácnido. Haré lo posible. Bien, hay varios en ese grupo de allí. ¿Justo dónde? Mira. Ah, ahí. ¿Y ahora? Supongo que no son buenos conductores. Debo coger a ese. Detecto al menos un bichejo justo aquí. Encuéntralo. La ciudad está empezando a apestar. ¿Con la que hay montada te quejas por el olor? Me refiero a la cantidad de monstruos que estoy oliendo. Parece que la cantidad de gente infectada está aumentando. Exacto. Usa tu sentido arácnido para encontrar a esos monstruos y eliminarlos. Bien hecho, Spider-Man. Al menos ahora tendremos una oportunidad. Gracias, pero tengo la corazonada de que esto irá peor antes de mejorar. Si no evitamos esto, se desatará el caos en la ciudad. Creo que el caos se desató hace un buen rato. ¿Y si bromeas un poco menos y peleas un poco más? Vale, vale. Tenemos que encontrar el origen de esa gente. Tengo la impresión de que Veneno está detrás de esto. Sugiero que nos dividamos y le busquemos. Está ahí fuera, escondido en alguna parte. Parker. ¿Qué le estás haciendo a estas personas? ¿No crees en la adopción? Después de todo, tú eres la madre. Niños, venid a conocer. Enseñad a Parker cuánto lo queremos. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. ¡Qué asco! Parker, nos has quitado una parte, pero eso nos ha hecho más fuertes. ¡Crecemos! Eddie, eso no está bien. Eddie, no escuchamos. ¿Cuántas vainas había creado Veneno? Ni de cómo las había hecho. Solo sabía que tenía que impedir que encerrase a más gente en ellas. No, no, no.
apartaos de nuestra vista. Aquí no hay nadie enfermo. ¿Qué hago aquí? Este hombre necesita ayuda. Todo el mundo tranquilo. Estáis en cuarentena. ¡Marchaos, matones! Es una emergencia de salud pública. ¿Qué hacéis? Hay gente infectada en este grupo. Tenemos órdenes de detener. Tienen parásitos alienígenas. Spider-Man, estás arrestado. ¿Viuda Negra? ¿Yo? ¿Qué he hecho? Spider-Man, se te busca. ¿Dónde está? ¿Por qué os la habéis llevado? Adelante. Objetivo neutralizado. No hacía falta dispararle. Responde a mis preguntas. ¡Max! ¡Max! ¡Es mi hermano! Tengo una grabación tuya. ¡Soltadlo! ¡Es mi hermano! ¡No! Quedas detenido. La ciudad se desmoronaba. Silt había intervenido. El pánico se extendía. En mi interior sabía que el simbionte de veneno había cambiado. Se estaba reproduciendo. Peter, ¿dónde estás? MJ, ¿estás con Luke? Sí, estoy bien, pero Peter, están cerrando toda la ciudad. La policía acaba de decírnoslo. ¿Cómo que cerrando? Silt cree que es una enfermedad. Es veneno. La cosa se está reproduciendo. ¿Y tú? ¿A ti, Peter? Estoy bien. Soy el mismo, pero no sé cómo detener esto. Peter, sabes más sobre esto que cualquiera. Si alguien puede conseguirlo, eres tú. Mary Jane, lo siento mucho. Por todo. Haz lo que debas hacer. Creo en ti, Peter. Voy a examinar uno de los puentes bloqueados. Estoy bien, Peter. Regresa cuando puedas. Siempre lo hago. ¿Quién está al mando aquí? Como ciudadano de Nueva York, exijo que abran este puente. Tengo orden, señor. Manhattan está en cuarentena. ¿Lo ves, Kingy? El puente no está hecho para soportar tu peso y... Sé exactamente qué está pasando aquí. Dime, ¿qué tal está tu amiguito alienígena? Pretendo retirarme a mi finca rural. Aún. ¡Oh! ¡El gordito tiene miedo! ¿Dónde están los buenos? ¿Dónde están Richards? ¿Stark? ¿Alguno de esos genios que nos libre de estas cosas? Qué pena que todos los científicos locos estén encerrados en Rickers. Quizá me he precipitado. ¡Venga, nos vamos! ¡Volvemos a casa! Ahora que lo pienso. ¿Dónde están Richards y Stark? Probaré primero con Richards. Está hablando con el cuartel general de los Cuatro Fantásticos. Con Red Richards. Para sistemas de análisis Pulse 1. Para el proyecto ¡genial! De armas.
¿Y el 4 como los fantásticos? Para el señor fantástico, Pulse 1. Sí. Esta es la oficina del Dr. Richards. Él ha salido a causa de un asunto urgente en otro sistema estelar. Deje su mensaje. Buzón lleno. Oh, genial. Probemos con Stark. Está hablando con la Torre Stark. Cero, operadora. Debido a una emergencia de salud pública, Industrias Stark está cerrada. Supongo que si pudiera venir, estaría aquí. ¿Quizá Hank McCoy? Su llamada no puede realizarse por saturación en la línea. ¿Henry Pym? Ah, paso. MJ, soy yo. ¿Qué tal estás? Bien, estoy ayudando a... Eso está bien. Tengo una idea absurda que podría salvarnos. Voy a ir a la prisión de Rickers a buscar a un científico loco para que haga una bomba que destruya a los simbiontes sin dañar a la gente. Sé que el chapucero está allí. Ah. Tendré que sacarlos por la fuerza, claro, porque Sid y la policía me están buscando, pero... Ajá. ¿Mary Jane? Voy a infringir la ley. Vale, vale, mira, debes hacer lo que creas vale. Correcto. Gracias, debo irme. Bien, es hora de hacer algo drástico. Spider-Man, ¿sabes que los móviles no son seguros? ¡Claro que lo sabe! ¡Una forma de pedir ayuda, jovencito! En realidad... No lo hagas. La idea es buena. Serás un criminal. Salvarás la ciudad. ¡Eh! ¿Queréis hacer lo correcto? No es tan fácil. ¡Eh! ¡Claro! ¡Rikers yo... es una isla! Necesito volar hasta allí. ¿Voluntarios? La isla de Rickers es una cárcel de máxima seguridad. Cometer mi primer crimen allí es una ironía. Ignoraba cómo encontrar al chapucero. Solo sabía que estaba en el bloque principal. También sabía que iba a necesitar un ariete para atravesar todas esas puertas de seguridad. Aquí. Por eso se llama máxima seguridad. Échame una mano, enclenque. Rino, tienes que ir rápidamente a la puerta principal. ¿Para qué? Para huir, tonto. Al atravesar la pared, debiste de activar algún sistema de bloqueo automático que desactivó el ascensor. Oh. Pero yo rompí la puerta principal al entrar, así que si vuelves a toda velocidad por donde hemos venido... ¡Estarás libre! Por una vez has hecho algo bien. ¡A toda velocidad! Ahora a por el chapucero. ¿Chapucero? Esto... Te voy a ayudar a... fugarte. ¿De verdad? Lo traeré de nuevo cuando hayamos terminado de salvar el mundo. Prometido. Lo hicimos nosotros. Has cometido unos 65 delitos, Spider-Man. Yo me llevaré al chapucero. ¡Atrás, buitre! Bien hecho, Spider-Man. Hola a todos. Ha sido idea suya. Buitre, señor Fisk. Demonios, todos. Quedan detenidos por instigar a cometer... Señorita Romanoff, creo que esta crisis exige medidas extraordinarias. Intento salvar la ciudad. Todos intentamos salvar la ciudad. Tengo la situación bajo control. ¿Electro estaba bajo control? Señorita Romanoff, puede seguir el manual y ser el chivo expiatorio, o puede tomar realmente... el control.
No estoy hablando contigo, Fisk. Sus superiores le están ofreciendo la forma de triunfar o asegurándose de que falle. Llevad a Spider-Man y al chapucero al puesto de mando de la Torre Stark. ¡En marcha! ¡Despejad esta zona! Bien hecho, comandante. Largo de aquí, Fisk. La viuda aceptó dar al chapucero la oportunidad de encontrar la forma de detener a los simbiontes. Aunque ignoraba que sus superiores no eran tan optimistas. Parece que ha llegado la caballería. ¿Qué están haciendo? Lo que siempre hacen los idiotas al mando. ¿Qué están haciendo? ¿No es que no? Quizá, señor Lamentar, podría evitar que se extendiera. Depende de nosotros. Lo que había pensado que era una infección resultó ser una invasión. Había incendios descontrolados, la gente corría para salvar su vida. ¿Cómo íbamos a salvarlos a todos? ¿Cómo iba a salvar a mis amigos? La viuda negra. Ella me había permitido seguir adelante con mi plan. Esperaba por su bienestar, lo cierto. Lo único seguro era que las cosas iban a ponerse muy complicadas. Spider-Man, mientras el chapucero desarrolla una superarma para derrotar a estas criaturas, ayudarás a mi personal. ¿Acabo de ser reclutado? Escucha, por favor. No tengo tiempo para chácharas ni para chistes. Creía que el humor ayudaba a sobrellevar la adversidad. Cállate. Comienzo con el informe. Sil ha preparado esta zona alrededor de la Torre Stark como base de operaciones. Intentaremos rescatar a todos los civiles que podamos y traerlos aquí. ¿Y para qué es la valla eléctrica gigante? La barrera es una protección parcial frente a las criaturas. Ten precaución cerca de estas barreras, ya que pueden ser letales. Me alegra saberlo. ¿Quieres mi número de móvil? La Torre Stark sirve como refugio y como hospital de campaña. Y no, no quiero tu número de móvil. Utilizarás nuestro dispositivo de comunicación avanzada. ¡Estás en todo! Cierto. Spider-Man, es imperativo que esta zona segura permanezca intacta. Es nuestra única esperanza de salvar a los ciudadanos de Nueva York. Vale, vale. Haré lo posible. ¿Qué quieres, Spider-Man? ¿Qué hacen los equipos de asalto? Las patrullas de combate pesado se encargan de reducir el nivel de la amenaza simbionte. Tus habilidades únicas deberían potenciar su eficacia. Supongo que será la forma militar de pedir que eche una mano. Bien hecho, Spider-Man. Los equipos de asalto agradecen tu ayuda. ¡No, es mi trabajo! Spider-Man, quiero asegurarme de que el arma del chapucero sea un éxito. Parece prudente. Atento a cualquier resto de los simbiontes. ¿Sugieres que traiga muestras de viscosidad simbionte? Sí. Si puedes recoger cualquier tejido u otro material, hazlo. Suena asqueroso, pero lo haré. Obviamente toda la ciudad es una zona de combate. Obviamente. He ordenado que equipos de rescate armados patrullen fuera de la zona segura para localizar a los ciudadanos no infectados y evacuarlos aquí. Buena suerte. Tú saldrás en la primera patrulla. Lo imaginaba. Aunque, gracias por preguntar. Veré lo que puedo hacer. ¿Eres mi compañero, Speedy? Muy bien. Vamos a cazar bichejos asquerosos. Sube. ¿Qué quieres, Spider-Man? El chapucero está causando problemas. Ahora no será cuando me dices que lo has matado y que tengo que buscar a otro supervillano, ¿verdad? Porque yo no puedo ser cómplice de... Dice que necesita cosas que están en poder de Fizz. Yo digo que es un pesado. Aún así, vamos a arriesgarnos y a dar el paso. Informa a Fizz. ¿Qué informe? ¿Quieres que vaya a ver al mismísimo Kingpin y... ¿Y qué más? Sil va a ocupar la Torre Fizz. Quiero hacerlo rápidamente y con la menor cantidad de heridos. Lo ideal sería sin ningún herido. Por eso debes hablar con Fizz.
Vale, rellenaré los impresos y me cambiaré el nombre por el del increíble Spider diplomático. Allá voy. Kingpin, no puedo creer que esté diciendo esto y no puedo creer que no esté haciendo chistes de gordos, pero necesito tu ayuda. ¿Para arreglar el desastre que has causado? ¿Desastre? ¿Yo? No. Necesitamos trasladar al chapucero a tu edificio y... ¿Por qué me culpas de lo que está pasando? Veo un parecido familiar. ¿Tú no? Te ofrezco un trato, Spider-Man. Ayúdame con unos recados y decidiré si te ayudo. ¿Quieres que te vaya a comprar verduras? Tengo superfuerza, pero no soy... Quiero que seas mi peón. Quiero que sepas que salvaste Manhattan, pero solo gracias a que me obedeciste. Aunque solo te haga recoger un poco de basura, sé que tener que ayudarme para salvar la ciudad corroerá tu conciencia por el resto de tus días. Ah, vale, genial. ¿Qué necesitas? Arregla las defensas de mi edificio. Esto era muy seguro hasta hace solo unos minutos. Ah, muy bien. Y luego estamos en paz. Este es mi plan. Este es mi plan. Los simbiontes son vulnerables al sonido. Este dispositivo convierte la luz de una detonación de plasma en una onda térmica y genera una onda sonora autoperpetuante de 59.000 Hz. Necesitas amplificar la señal al generar la onda. Por eso está diseñado para emplear la superestructura metálica de un rascacielos... como un diapasón. Vale, usaremos la torre Stark. Los armónicos solo se producirán con la aleación adecuada. Acero americano forjado antes de 1940. Solo hay un edificio con estas características. El edificio Trask. ¿Matará a los simbiontes sin dañar a los anfitriones? Sí. Ahora estas son mis exigencias para llevar a cabo el proyecto. Acceso total a las instalaciones de Industrias Fizz. 25 millones de dólares en efectivo, la absolución y un castillo en Italia con una chica de mi calendario de herramientas favoritas esperándome en la piscina. Mis laboratorios están a tu disposición. Si me permites hacer unas llamadas, el castillo y la chica son tuyos. Pero me temo que la absolución y, naturalmente, el dinero dependen de mi estimada colega de S.H.I.E.L.D. Vale. Ahora solo tenemos que impedir que esta ciudad se autodestruya. ¡Lo has terminado ahí fuera! ¡Ah, por fin! El hombre perfecto para el trabajo. No finjas que te caigo bien. Me pone los pelos de punta. Me malinterpretas. Mis socios están siendo atacados por criaturas que poseen poderes eléctricos. Y no quiero arriesgar a nadie valioso. Te lo tenías muy calladito, ¿verdad? Ve allí rápidamente o se convertirán en más de esas cosas asquerosas. Vale, ¿algo más? ¿30 hamburguesas para llevar? Buen trabajo, has destrozado esos cacharros. Pero no hemos terminado. ¿Quieres decir que hay más de esos tíos? Eso es. Acaba con todos los que puedas. Vale. Ya que estás en ello, puede que quieras intentar acabar con esto de raíz. Suena divertido. ¿Ya has vuelto? ¿Me echabas de menos? Ya que estás en ello, puede que quieras intentar acabar con esto de raíz.
Genial. ¿Es que estas cosas nunca se rinden? ¡Vamos, Electro! ¡Pelea! ¡Puedes hacerla! ¡Esfuérzate! ¿Electro? ¡Max! ¡Aléjate de mí! ¡Ya no está! ¡Hermana! ¡Mi familia! Lo hiciste, Spider-Man. La zona está despejada. No, estamos muy lejos de acabar. Mejor me vuelvo a S.H.I.E.L.D. Tú reúnete con Kingpin. Y ten cuidado. Puedo ocuparme de mí misma. ¿Qué quieres, Spider-Man? Evacuaciones listas. Pájaros CBP en el aire. Hay que preparar las zonas de aterrizaje. Explica la jerga militar al pobre superhéroe confundido. Has hecho tu trabajo, y ahora podemos sacar a la gente de Nueva York. Tenemos listos transportes aéreos blindados de personal. Eso es genial. Solo una cosa más. ¿Tengo que ir a arriesgar mi vida un poco más? Hay que despejar varias azoteas para que los CBP puedan aterrizar y embarcar a los evacuados. Entiendo, me ocuparé de inmediato. Tiene que haber más gente resistiendo las azoteas de esta zona. Mientras él siga volando, podré rescatar a más gente. Has despejado la invasión de esta zona. Buen trabajo. Gracias. Me vuelvo a S.H.I.E.L.D. para ver si la Viuda Negra necesita ayuda. Que los ingenieros vuelvan a esas barreras. Dad armas a los pilotos libres y que se desplieguen en la línea. Si caemos aquí, no hay escapatoria. Quiero que todos los hombres capaces de disparar un arma vayan a pie, cojeando o rectando ahí fuera, para proteger la línea. S.H.I.E.L.D. es la última defensa de Manhattan. Quizá de todo el mundo. ¡Preparaos! ¡Wow! Eso también va por ti. Las tres puertas son los puntos más críticos de nuestra defensa. ¡Maldición! ¡Están atacando los emisores de las puertas! Spider-Man, acaba con ellos antes de que los destruyan. Sí, claro. Cuando no haya
esto es inútil. Demasiado simbiente. Hago lo que puedo. No podemos ir caminando al cuartel general de S.H.I.E.L.D. ¿Ah, no? Viuda, vamos a sacar a todo el mundo de Harlem. ¿Esperas que esta gente atraviese todo Manhattan? ¿Qué? ¿Cómo se usa esto? Sí, sí, es necesario. Creo que ya lo he pillado. Es un suicidio. Vale. Todo el mundo fuera. S.H.I.E.L.D. tiene una baliza que repele a los simbiontes. Abriremos un camino seguro. Debo ir a buscar a Lobezno. Cuida de MJ por mí. ¿Sabes una cosa? MJ puede ocuparse perfectamente de sí misma. Todavía tengo amigos ahí fuera. Luke y yo vamos a buscarlos y luego saldremos de aquí. ¿Verdad, Luke? Vale. Lo único... ¡Caray! ¡Ten cuidado! Al principio creí que Lobezno no había descubierto la religión. Nunca imaginé que fuera tan listo como para averiguar que los simbiontes eran vulnerables al sonido. Y, por supuesto, eso me incluiría a mí si usase mi propio simbionte. ¿Cómo iba a resistir ese sonido? ¿Qué pasa aquí? Tendí una pequeña trampa para las sabandijas asquerosas. Cuando vienen a por los fieles, hago sonar la campana. Los atonta y así puedo hacerlos picadillo. Tenemos que sacar a esta gente de aquí. Quizá juntos podríamos tocar la campana y acabar con simbiontes suficientes para despejar una zona de aterrizaje. Prueba a tocar la campana. Muy bien. Vamos a machacarlos, ¿vale? A bordo. Tenemos compañía. Ya está. ¡No! Que te lo tomases tan literalmente. ¿No te duele? Muchísimo. Estaré contigo en un minuto. Y gracias. De nada, creo. Menuda forma de acabar con los problemas. Bueno, prefiero vivir de esta manera. Yo soy así. Debe de estar bien. ¿Qué? Sabed quién eres. ¿Speedy? ¡Cómo me alegro de verte! Gracias a Dios que estás bien. No damos abasto. Tengo que coger el primer convoy. MJ puede ir conmigo. Speedy, ¿puedes proteger la zona hasta que estemos todos en marcha y luego vigilar el último convoy? ¿Estás segura? No me pasará nada. Saquemos a todos de aquí. Suerte, hermano. Igualmente. Te veré al otro lado. Prométeme que se acabó el traje oscuro. Lo prometo. ¿MJ? ¿MJ? ¿Cage? ¡No! ¡No! ¡No!
tú, ¿dónde está Luke Cage? ¡Tranquilo! ¡Una chica con una escopeta! ¿Qué? ¡Responde! No debería haberla dejado ir. Oh, oh, déjame adivinarlo. Spider-Man ha salvado a todos menos a los suyos. Menudo héroe. ¡Cállate! No, lo prometí. Y con eso llegamos al día de hoy. Busqué a MJ. La encontré. Y la volví a perder. Y lo peor de todo, romper una promesa otra vez. Tuve que usar esa cosa una vez más. Bienvenido, amor mío. Gata Negra, tienes que enfrentarte a esa cosa. Debes... Te he echado de menos. Dulce, alocada y quizá temible. Pero... Gata, dime algo. Ay, que te den. No, cállate. ¡Peter! Lamento no poder ayudarte a detener a Veneno. ¡Felicia! ¡Felicia! Lo conseguirás. Te quiere de verdad. Vuelve conmigo. Sabes que lo haré. Al menos eso espero. Sí, tu dinero ha sido transferido. El dispositivo está colocado. Comienza la secuencia de detonación. ¿Qué estamos esperando? ¡Actívenlo!
Informe de estado. ¿Todo listo? ¡Maldito sea, Stunt! Oh, no. Miller, adelante. Seguro que todos podéis verme y oírme. He derrotado con facilidad a vuestras patéticas fuerzas y he cortado la conexión con el juguetito del chapucero. Toomes, ¿qué quieres? Somos mucho más que Adrian Toomes y solo tenemos una demanda: Spider-Man. Él sabe por qué. Lleva parte de nosotros con él. De hecho, él es el motivo por el que estamos aquí. Ah, este ya no sirve. Buenos días. Voy a solicitar un ataque aéreo. Necesitamos ese edificio intacto. Tiene razón. Todo esto es culpa mía. Empezó conmigo y ahora voy a acabar con ello. ¡Hijos míos! Tus amigos no podrán ayudarte. ¡Yuhu! ¡Atácalos! ¡Derríbalo! ¡Pierda el control! ¿Esto detendrá veneno? Es demasiado poderoso para que el juguetito del chapucero le haga daño. Actívalo y tu poder desaparecerá para siempre. Quita el detonador. Abraza el poder que el oscuro te entrega. Spider-Man, parece que el dispositivo ha funcionado. Hemos... Venim, está en el helitransporte. Tripulación comprometida.
La situación es dramática, Spider-Man. Te llevaré al helitransporte de inmediato. Gracias, está lejos para mi red. Me temo que la única forma de destruir a las criaturas es destruir la nave. Vale, estrellar el helitransporte. ¿Alguna sugerencia? Una serie de bombas bien colocadas iniciaría una reacción en cadena que destruiría la nave. Encontrarás bombas en la cubierta del hangar. ¿Dónde está la cubierta del hangar? Detrás de esas enormes puertas cerradas. Podría piratearlas y abrirlas si no fuera por los emisores defensivos antibloqueo. Cárgatelos para que pueda abrirlas. Méteme dentro. Voy a terminar con esto aquí y ahora. Buena suerte, Spider-Man. Acabaré contigo y con esta nave. ¿Qué pasa con los inocentes, Eddie? Esto va en contra de todo en lo que crees. Por encima de mi cadáver.
Bonito truco. Se niega a morir. Ah, quizá podamos conseguir ayuda desde dentro. Brock, Eddie, quiero hablar contigo, con el veneno de verdad. ¡Oh! Vamos, Eddie. Mira en lo que te has convertido. ¡Cuánto sufrimiento por tu culpa! ¡Cuidado! ¡Vamos, Eddie! ¿Quieres pillarme? ¡Aquí estoy! ¡Ven a por mí! ¿A destruir todas las vidas inocentes de la Tierra? ¡No puedo soltarme! ¿Qué estás haciendo? ¡Desde aquí, Parker! ¡Eso es! ¡Mi carne! ¡Mi mente! ¡Mi corazón! ¡Es hora de morir! ¡Como un hombre! Tardó unas semanas, sobre todo después de que los genios de S.H.I.E.L.D. volasen todos los puentes y los túneles. Pero la vida regresó a Manhattan. Veneno había desaparecido, los malos estaban en la cárcel. Y por una vez, las cosas pintaban bien para nuestro héroe. Oh, Dios mío, ¿estás narrando? Oh, MJ, ¿cuánto tiempo llevas ahí? Había oído que a los superhéroes les gusta hacer eso, pero nunca... Por favor... ¿Vamos a hacerlo o no? Si te hace olvidar que me has pillado narrando... Por supuesto.